Estos son los materiales para la construcción de una mini bobina Tesla. Tenemos una batería de 9 volts. Acá tenemos una ampolleta de ahorro energético de 75 watts de potencia. Acá tenemos la bobina en sí, ya construida. Esto que está aquí es el adaptador de batería. A un costado tenemos un interruptor encendido y apagado. Esto que está acá, esta esfera, corresponde a una pelota de ping-pong. Y esto es papel de aluminio. Un tubo de PVC. Alambre de cobre con dos diferentes diámetros. Y en esta sección de acá, ese corresponde a una resistencia, que en el video ya está, voy a mostrar el detalle de cuánto es su valor. Y un transistor que también tiene un número particular y específico para que funcione este proyecto. Bien. Ahora vamos a hacer funcionar nuestra mini bobina. Vamos a conectar la batería, el lado positivo y el lado negativo. Listo. Ahora encendemos nuestro circuito. Ya hay corriente en nuestro sistema. Y vamos a acercar la ampolleta de ahorro energético a esta sección de acá y veremos qué es lo que ocurre. Aquí pueden observar que la ampolleta se enciende, pero sin cables, que es el sueño de Tesla. No hay necesidad de acercar tanto la ampolleta se enciende igual. Esto es el viaje de las ondas del tipo electromagnética. Yo lo puedo acercar, disminuye la intensidad de la luz. Lo acerco, lo alejo. Ahí modifico la cantidad de luz. Mini bobina de Tesla casera.